Se suele decir que Hacienda somos todos, o eso es lo que creíamos. Porque para algunos famosos eso de pagar a Hacienda no está muy bien visto. En cambio, el común de los mortales tenemos que tributar, y si no lo hacemos, nos la tenemos que ver con la Hacienda Pública. Publican la lista de famosos morosos de Hacienda del año 2023. Entre ellos encontramos a Patricia Conde, Macoque, y hay varios más, que ahora os contaré con las cantidades económicas que deben al fisco. La lista de los famosos que deben dinero a la agencia tributaria se ha publicado. Ha vuelto, una vez más, a hacerse pública la famosa lista de rostros conocidos que deben dinero a Hacienda. Hay varios nombres que resuenan como Patricia Conde, Paz Vega y Mario Conde. Ahora os voy a enumerar uno por uno los famosos que forman parte de esta lista negra de la agencia tributaria, de este año. Empecemos por Paz Vega y Patricia Conde, que deben 1.770.328,10 y 1.062.341,39 € respectivamente. Cabe recalcar que el año pasado la deuda de Paz Vega superó los 3 millones de euros. El siguiente que tenemos es el empresario alemán Matthias Kuhn, conocido por ser expareja de Norma Duval, que tiene una deuda de 7.127.961,37 €. También aparece Mario Conde, que le están reclamando una suma de 6.396.743,95 €. En esta lista aparece la familia Ruiz Mateos, que deben un total de 10.211.440 € a la agencia tributaria. Destacamos también la presencia de Macoque en la lista, con una deuda de 954.588,93 €. Por lo visto, esta deuda la lleva arrastrando debido a la casa que compartió con su expareja Kiko Matamoros. Este último, a diferencia del pasado año, no figura en la lista. La cantante Merche forma parte de la lista de morosos también, que debe un total de 856.737,39 €. Recalcamos que el año pasado la agencia tributaria le reclamó exactamente la misma cantidad. También hay varios rostros conocidos, algunos por estar siendo investigados, como José Luis Moreno por la operación Titella, que debe un total de 950.186,83 €. También Luis Medina por el caso de las mascarillas de la Comunidad de Madrid, que debe una suma de 651.963,38 €. Incluso aparece el presentador de Espejo Público, Albert Castillón, que debe un total de 701.895,61 €. Unas cifras astronómicas para el resto de los mortales. Quiero recalcar que esta deuda llevan arrastrando algunos famosos varios años. Pero si tú debes una cantidad a Hacienda te la hacen pagar o te embargan la cuenta. Lo que yo no entiendo por qué coño esta gente lleva años debiendo esta cantidad de dinero. Y en cambio a ti te la hacen pagar enseguida. Como siempre, espero vuestros comentarios, dame un buen like en apoyo al canal, y además, activa la campanita para futuros vídeos, y muchas gracias por estar ahí.